Estamos al aire aquí en Enfocados, este Enfocados desde casa, este Enfocados 3.0, y en este momento salimos de la casa de este conductor y nos metemos un poquito en la casa de Francisco Sánchez, diputado nacional, justamente electo por la provincia de Neuquén, por Juntos por el Cambio. Francisco, qué lindo verte tanto tiempo y ahora a través del streaming. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo va? ¿Bien? Es raro esto, ¿eh? Es raro, pensá que la última vez que estuvimos enfocados nos tomamos un café y ahora tenemos que estar así a la distancia, mediante cámara. Yo me tomé 3 cafés la vez que fui allá al programa. ¿Cómo? ¿No tomaste café? Me tomé 3 cafés ese día. Ah, 3 sí. Cafés te tomaste, sí. Bueno. Acá estoy esperando los mates de mi esposa que llegan en cualquier momento. Ah, bueno, vos sos un privilegiado que puede tomar mate en este momento, te lo voy a decir. Tomar mate solo también es como distinto, ¿no? Te hace repensar y bueno, hablando un poco de repensar, hay que pensarnos en cómo estamos hoy en día frente a esta situación de la pandemia en la Argentina. Y bueno, en primer lugar me gustaría que me des tu opinión y tu visión como diputado nacional, estando justamente en varias comisiones dentro del Congreso, con mucha sapiencia, más que uno por lo menos en el ámbito político. Contarnos un poco qué ves de la Argentina y cómo crees que está parada en la situación de hoy. Bueno, la verdad que no tengo un buen diagnóstico y creo que nadie que se ponga a pensar objetivamente sobre nuestra situación puede tener un buen diagnóstico. Nosotros venimos de una crisis, de una recesión económica que lleva 10 años, que con niveles de inflación realmente muy altos, con una pésima administración del Estado en los últimos años, y hace que 10 años, nos estamos refiriendo, ¿no? Macri intentó bajar mucho el gasto público, pero así todo tenemos un gasto público altísimo, y eso obligó durante muchos años a meterle mano a los privados, a los que producen, a los comerciantes, a los empresarios autónomos, monotributistas. La gente que produce en este país paga muchísimos impuestos, sí. Y bueno, eso hace que el país sea cada vez más inviable, y lo que estamos viendo estos días no es una búsqueda de soluciones de parte del Ejecutivo de los problemas de fondo, sino de cómo salir de esta crisis de manera airosa desde lo político. Entonces esto yo creo que nos pone una situación todavía más complicada, ¿no? Porque en lugar de estar mirando de manera global la solución de los problemas, lo estamos mirando todos de manera muy particular, nos cerramos a lo particular y no es la mejor forma de salir de una crisis. Yo creo que todavía estamos a tiempo de tener una mirada más colectiva, más comprensiva de la situación general, en la que los argentinos realmente nos sumemos a pensar distinto, a pensar cómo salir juntos, mejor parados de esta crisis. Ojalá podamos tener la madurez para hacerlo. Mi optimismo todavía no está a niveles extremos superiores en ese sentido. Por supuesto. Pero bueno, ya veremos cómo salimos. Yo creo que, reitero, me parece sobre todo pensar en colectivo con buena voluntad es la mejor forma en casos extremos como los que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Bueno, se habla también un poco de la extensión de la cuarentena obligatoria hasta más allá de este 13 de abril, ¿no? Sí, bueno, eso es un hecho. Si la cuarentena va a seguir, es probable que siga hasta fin de mes. Hay países en el mundo, leí algunos informes, ahora uno lee de todo, obviamente sí. Llega muchísima información, todos estamos permanentemente leyendo, enterándonos de cosas, pero Dinamarca y Suecia son dos países que están replanteando la cuarentena, de hecho la están flexibilizando. Ya se verá en esos países qué resultados da. No tuvieron una cuarentena absoluta, pero bueno, ahora van a empezar a abrir lugares de alto tránsito, hasta 500 personas. Se verá cómo va con esa flexibilización. Lo cierto es que son culturas distintas, donde hay un mayor grado de concientización colectiva y eso hace que ciertas situaciones sean más fáciles de prever, de anticipar. Nosotros hoy en Argentina todavía estamos con un nivel de conciencia colectiva bajo, si bien nos permanentemente decimos que somos un pueblo solidario, acá no pasa por la solidaridad, sino por hacer, como dicen ser más caritativo, ¿eh? Si nos vamos a referir a las virtudes teologales en un sentido estricto. Nosotros necesitamos cultivar de manera mucho más profunda nuestra forma de hacer las cosas y nos falta mucho. Entonces,
Habrá que ver cómo pasamos este proceso, pero yo creo que por lo menos hasta el primero de mayo no se va a poder flexibilizar esta cuarentena. Sí, por supuesto. Bueno, y también está dentro de lo que tiene que ver con flexibilizar la cuarentena, cómo flexibilizarla, cuáles son los grupos que van a poder salir, de qué manera van a poder salir. La economía está muy vapuleada, como bien lo decías, y también hay que entender que, por un lado, hay un circuito productivo y económico que necesita traccionar de alguna manera, porque ya la Argentina estaba mal antes de esto, después de esto va a estar mucho peor y necesita comenzar a trabajar de alguna forma. Y también hay que cuidar a los adultos mayores luego de lo que sucedió, bueno, tristemente con lo de ANSES y demás, que se terminaron juntando toda la gente que no se tenía que juntar y, bueno, fue un desastre. Ahora están tratando de ver cómo se revierte o cuál es la solución que sea eso, que la verdad, esa gente lamentablemente ya se expuso. Esperemos que no sea tan grave como lo que dicen algunos informes, ¿no? Respecto al transporte en la Argentina, yo sé que vos estás y formás parte de la Comisión de Transporte. ¿Cuáles son las visiones? ¿Se va a volver a reactivar el transporte, por lo menos larga distancia, dentro del país? Porque también, dentro de esta cuarentena, ejemplo rápido, mi hermana había venido a visitarnos, quedó acá, no pudo volver a Córdoba a estudiar, está bien, tiene la universidad cerrada, pero no puede volver a Córdoba tampoco. ¿Qué pasa con eso? Bueno, realmente es uno de los interrogantes que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo repatriamos a los cerca de 10.000 argentinos que todavía están en el exterior y que quieren volver al país? Es un primer tema muy importante, pero después también, como bien decís vos, hay muchos argentinos que se quieren movilizar dentro del país. Por ejemplo, muchos neuquinos que, por ejemplo, fueron a hacerse tratamientos específicos a Buenos Aires porque necesitan hacerlo así y no pueden retomar a la provincia. Esos son casos como los de tu hermana y como los de muchísimos argentinos que están parados en localidades que no son habitan, que no son originarias y que, bueno, que no tienen forma de retomar a sus hogares. Tenemos que resolver muchísimas esas cuestiones, la verdad, y esto es para ser crudo, no es que quiero pegar innecesariamente, pero la verdad que tenemos un gobierno que está improvisando mucho. Esto que vos decís de lo que sucedió con los jubilados habla de un nivel de improvisación muy grande, ¿no? Y nosotros veníamos planteando medidas para la cuarentena, medidas para protegernos de esta pandemia ya desde enero, y vos fíjate que la primera compra que hace el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García sobre la pandemia la hace el 13 de marzo, ¿no? Bastante después de que ya las alertas estaban encendidas en todo el mundo. Y la segunda compra, y esa fue una compra de 45.000 reactivos para testear, y la segunda compra la hacen el 26 de marzo, con 400.000 reactivos esta vez. Estamos muy lejos de tener un gobierno que tome medidas, más allá de anunciar la cuarentena, de medidas inteligentes que solucionen los problemas. Entonces, por eso pongo el acento una vez más en la necesidad de la responsabilidad colectiva. Acá necesitamos más que nunca, a falta de un Estado inteligente, a falta de un Estado que funcione, necesitamos más que nunca la responsabilidad colectiva, pero no para señalar y culpar al otro, sino para comprendernos, acompañarnos y, en todo caso, educarnos entre nosotros, porque realmente sí, hay que volver cada vez más a ese. Y cuidarnos entre todos, porque se trata de eso, ¿no? De cuidarse uno y de cuidar al resto, bueno, manteniendo las cuarentenas. Esto que estamos haciendo vos y yo hoy en día, trabajando un poco desde la casa, reinventándose, viendo de qué manera uno puede rearticular un poco su profesión para poder seguir ejerciendo, poder seguir trabajando medio del home office, por ahí los ingresos no serán los mismos, pero bueno, es un poco ajustarse con todo para poder seguir adelante. ¿En qué otros proyectos estabas trabajando, Francisco? Porque sé que estás trabajando en varias cosas. Desde casa has estado trabajando bastante. Sí, bueno, trabajamos bastante. Ahora estamos con la tarea de los chicos. Yo tengo 4 hijos chicos. Está bien, con todo. Ya la dejé a mi mujer. Sí, pero además de eso estamos teniendo muchas videoconferencias. Trabajamos con nosotros diputados de nuestro espacio en proyectos que tenemos en común. Trabajamos también teniendo videoconferencias con empresarios, con comerciantes, con profesionales, con gente que nos da su mirada y obviamente nosotros tratamos de escuchar para articular en el Congreso una vez que abra, por supuesto, pero mientras tanto también estamos llevando algunos proyectos bueno, para buscar soluciones a este problema. Y algunos de los proyectos que estamos trabajando ahora, que si bien presentamos varios proyectos, como te decía recién, ya venimos desde enero presentando algunos proyectos. El primero que presentamos fue para modificar la ley de epidemias en el país.
esa la presentamos en enero. Cuando el gobierno todavía no estaba tomando medidas. Después presentamos un proyecto sobre teleeducación, que viendo cómo miles y miles, en realidad millones de chicos en todo el país hoy no están teniendo ningún tipo de interacción con los docentes y no están recibiendo ningún tipo de material, bueno, nos parece muy importante que repensar esta forma de trabajar en materia educativa. Pero después ahora estamos presentando, ya avanzada la epidemia, por supuesto, medidas específicas para los comerciantes, para los empresarios, que me parece y entendemos nosotros que son los primeros que tienen que estar protegidos porque son los que en definitiva generan riqueza y generan mano de obra calificada que en definitiva alimenta la cadena productiva en el país. Y por último, dos proyectos que vamos a estar presentando esta misma semana. Uno tiene que ver con la detección a través de cámaras de medición de temperatura. Esa es una tecnología que está hoy en el país, colocando estas cámaras como obligatorias en los aeropuertos una vez que se reabran. Nosotros necesitamos salir rápidamente de esta cuarentena y empezar a producir de nuevo. Entonces, en los espacios de donde se aglutina gente, en las fronteras, necesitamos este tipo de cámaras para detectar si hay personas que puedan ser poseedoras del virus. Entonces, el virus, claro, por la alta temperatura corporal que traen justamente. Exactamente. Y después, ante la posibilidad, la amenaza, por decirlo de alguna manera, de que puedan algunos gobiernos provinciales emitir cuasimonedas, como está anunciando ya el gobierno de la provincia de Córdoba. Cuasimoneda sería, perdón, para poner en tanto la audiencia, sería la triste historia que ya vivió la Argentina con los Lecop, los Lescor, los Patacones, todas esas cosas que pasaron luego del 2000. Exactamente. Bueno, hubo una etapa muy penosa en nuestro país donde las provincias inventaron su propia moneda y con eso le pagaban a proveedores y esos proveedores le pagaban a su circuito también de pagos, a su cadena de pagos y en definitiva todo el mundo terminaba teniendo estas monedas en su bolsillo. Y después la salida de ese proceso también fue bastante oscura. Acá en la provincia de Neuquén se sospechaba de manejos fraudulentos de parte de las autoridades del Banco Provincial de Neuquén con esa cuasimoneda. Entonces, claro, nosotros lo que estamos tratando de impulsar, si bien no estamos de acuerdo con este tipo de monedas, nosotros estamos impulsando de que se hagan a través de tecnología blockchain, es decir, como figura, como una especie de criptomoneda, digamos, una cadena que permita la trazabilidad. Exactamente, esa trazabilidad es fundamental porque vos sabés cuándo se entrega, quién se entrega y cómo sigue todo el proceso hasta que esa moneda termina siendo blanqueada finalmente. Entonces, nos parece fundamental avanzar en esta etapa con un proyecto de esa naturaleza para evitar futuros dolores de cabeza. Por supuesto, muy necesario también. Mencionabas, te retrotraigo un poquito a esto y ya te libero, se nos acaba el bloque y se nos acaba el tiempo, pero te retrotraigo esto porque me parecía importante. Mencionabas que las cámaras justamente que estaban buscando poder poner en uso, las cámaras térmicas, son de producción nacional, o sea que no tendríamos que estar comprando al exterior y siguiendo importando, así como estamos importando hoy en día los reactivos de los test de coronavirus, ¿no habría que importar algo nuevo, sino que es de producción nacional esto? Sí, es una, las produce una empresa cordobesa que tiene tecnología que exporta a nivel mundial, es proveedora de FADEA, sí. FADEA es la empresa argentina que fabrica armamento militar, sí. Y además de ser proveedora de FADEA, es proveedora de, con este tipo de cámaras, de otras empresas de fabricaciones militares en otros lugares del mundo. Tiene tecnología israelí, hoy hay cuatro empresas a nivel global que producen la tecnología térmica, específicamente detección térmica, pero esta fábrica argentina es de las pocas que los produce en el mundo también. Entonces nos parecía muy importante que utilizando esta tecnología con la que contamos, ya se pueda empezar a emplear esa herramienta para detección de potenciales
focos de infección, sí, por supuesto. En ámbitos donde hay mucho movimiento, ¿no? Incluso pienso más allá de los aeropuertos a nivel internacional, como es Ezeiza, como es el de Córdoba, como estaba haciendo el de Neuquén, también en aeropuertos a nivel de cabotaje, también digo, en lugares masivos de cruces de gente, es importante también para tener un control, así que me parece un muy buen proyecto, ojalá que pueda llegar a buen puerto, ¿no? Francisco, sí, te agradezco. Centros comerciales también, disculpame, sí. Hago el, sí, por supuesto. Centros comerciales, lugares donde se aglutina mucha gente, también es importante. Sí, bueno, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No lo hacemos muy largo. No, está bien, ya se nos va terminando el bloque y hay que ir cerrándolo de alguna manera. Francisco, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, por tomarte tu tiempo justamente para esta entrevista. Y bueno, estaremos en contacto seguramente más adelante. Nos queda por lo menos bastante cuarentena para seguir acá, ¿no? Bueno, ojalá que no, pero con gusto, a disposición. Un abrazo, Nico. Un abrazo enorme, Francisco. Hasta luego. Cerramos de esta manera entonces este programa de Enfocados. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por este mismo canal. Chao.